¿Qué a veces de petróleo? Hace 2 años en Guadalajara, mediante videos borrosos, vimos este terrible acontecimiento donde un Chevrolet Camaro SS perdió el control durante unos arrancones clandestinos y fue a estrellarse contra un grupo de autos, motos y varios espectadores. El resultado fue lamentable y después de 2 años hagamos un análisis de las consecuencias para los involucrados, para estar conscientes de la responsabilidad que es manejar exceso de velocidad en las calles en el ¿qué pedo con Lady Camaro? Como en muchos de este tipo de videos, lo primero que hay que hacer es un ejercicio de honestidad dejando la hipocresía de lado. Y sí, tengo que admitir que he asistido a este tipo de carreras clandestinas y no puedo negar que son entretenidas de ver y de participar. Y con eso dicho, yo creo que estoy consciente de que lo que sucedió le puede pasar a cualquiera que participe en este tipo de arrancones y que nadie busca lastimar a otras personas. Sin embargo, eso no te exenta de tu responsabilidad ni mucho menos de tu actuar después de lo sucedido. Les cuento cómo estuvo la cosa. Justo donde se encuentra el Estadio Akron, estadio de fútbol de las Chivas, es la avenida donde continuamente se organizan arrancones clandestinos. La involucrada de nombre Keira presumía participar en dichos arrancones continuamente en sus redes sociales junto a su auto, un Chevrolet Camaro SS rojo de quinta generación. Este auto, como muchos saben, porta un V8 de 6.2 litros y 426 caballos de fuerza. El 0 a 100 km por hora de este auto ronda unos 4.5 segundos, mientras que el cuarto de milla los hace en unos 13 segundos. En velocidad máxima supera sin problemas los 250 km por hora, por lo que sí, realmente es un auto muy rápido. Sin embargo, de acuerdo con diferentes testigos, antes de suceder el accidente, el Camaro en realidad no estaba participando en ninguna carrera en ese momento. Esta chica al parecer aceleró su vehículo con la intención de llamar la atención, probablemente buscaba hacer un trompo, unas donas, quemar llanta. El punto es que no estaba compitiendo contra otro auto. Pues al querer llamar la atención de los asistentes, esta chica se fue a estampar contra varios autos y motocicletas que estaban estacionadas, y qué bueno, porque la verdad, si no hubiera chocado contra esos autos, el número de lesionados hubiera sido mucho mayor. Después del impacto, varios de los que estaban ahí comenzaron a grabar. Este video de mala calidad sería pieza clave para la investigación, ya que aquí apenas y se logra ver dos chicas bajar del auto en cuanto sucede el accidente, y de ahí deciden correr. Lejos de ver las condiciones de los lesionados, ambas comienzan a correr de la escena, en donde entre gritos se escucha decir a la gente que las detengan. ¡Dueño del carro! ¡Páñelo! ¡No mames! Sin embargo, a los pocos metros, uno de sus amigos la sube a un auto para huir con ellas del lugar. Hubo cerca de 14 personas lesionadas, pero 3 de ellas estaban en condiciones críticas y lamentablemente un chico perdió la vida en el lugar. ¡Qué poca, cabezón! Pero había mucha gente ahí, seguro alguno pudo reconocer quién iba manejando, ¿no? Así es, Turbo Hater. Lady Camaro, como fue apodada tras este trágico incidente, fue identificada por varios testigos y a los pocos días fue detenida. Sin embargo, para este punto no tenía conocimiento del video presentado y, de acuerdo con algunos medios locales, su defensa optó por declarar que ella no iba manejando el auto, que sí era suyo, pero se lo había prestado un amigo, aunque gracias al video este argumento pudo ser rápidamente desechado. Lady Camaro pasó unos meses en la cárcel para después poder seguir el proceso en libertad pagando una fianza de 10,000 pesos. Hasta el momento llegó a un acuerdo económico con la mayoría de los lesionados y con la familia del chico que perdió la vida. Sin embargo, hay un par de víctimas que mencionan no haber llegado a un acuerdo de la reparación de los daños ocasionados. Al final, esta historia no tiene un final feliz para nadie, por lo que no hay más que, si quieres participar en arrancones clandestinos, estés consciente de que no solo es tu vida la que está en riesgo, son las de muchas personas y también tu libertad podría estar en juego. Y para los que van solo como espectadores, lo sucedido con Lady Camaro demuestra que si te sientes protegido por estar parado al lado de un automóvil, claramente no lo estás. Y el único responsable de estar parado sin protección junto a una bola de acero y aluminio de 2 toneladas que pasa 150 km por hora, eres tú. ¿Cuál es la solución a esto? Simple, vayan a las pistas. Como espectador, un boleto para entrar a un evento de arrancones normalmente es gratis, y si no es gratis te costará entre 100 y 300 pesos, o sea, menos de 15 dólares. Y si a ti lo que te gusta es correr, pues más o menos el precio para el uso de pista está entre 500 y 1000 pesos, o sea, menos de 50 dólares. Y a cambio de eso, ¿qué te dan? Una pista cerrada con muros de contención, hay paramédicos ahí presentes, además de una ambulancia. El uso de casco es obligatorio y además te dan tus tiempos cronometrados, está perfecto. Ya no hay excusas, hermanos, por lo que solo me queda invitaros a que le den amor a este video que ya se acabó. Son los mejores, hermanitos. Hasta la próxima.